Se encuentra en línea con nosotros en este momento la diputada de Santander, Ángela Hernández. Diputada, buenos días, la saludamos desde Enlace Radio 6 AM, le damos la bienvenida a Barranca Bermeja. Y ha sido controversial todo este pronunciamiento que usted ha hecho cuando el pasado 26 de julio usted se opone a una cátedra de sexualidad en medio de otros temas que tiene que ver con homosexualismo en nuestro departamento. Buenos días. Muy buenos días para ti, para todo el equipo de trabajo y para los oyentes de este importante programa como es Enlace Barranca Bermeja. Feliz de estar con ustedes. ¿Le ha causado bastantes problemas este pronunciamiento enérgico que usted hace en días anteriores con respecto al tema de la homosexualidad y al manejo del mismo en los colegios de Santander? Cuando pensamos diferente al gobierno, cuando pensamos diferente a los pulsos económicos y políticos de este país, nos convertimos inmediatamente en personas no gratas. Pero nosotros tenemos claro que la lucha que estamos dando es por el derecho a que los niños y las niñas puedan ser educados moral y sexualmente por sus padres. En ese orden de ideas, las amenazas que hemos recibido, las redes sociales con cientos de mensajes, la gran mayoría a favor, pero también mensajes contrarios, mensajes groseros, amenazantes, intimidantes, han hecho que ya tengamos que andar con seguridad. La policía nos ha puesto un esquema para pues proteger nuestra integridad. Y también hemos recibido esto por parte del partido. Ayer me comunicó el partido de la U por una carta de más de 20 hojas donde me dicen que estoy citada a comité de ética por el partido de la U. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿qué país de controversias, qué país de doble moral? ¿A cuántas personas han citado un comité de ética por escándalos como el de Reciclar, por la venta de Isagen que todavía nos duele a los colombianos, por temas de la salud que a diario sabemos de cuántas personas mueren en las puertas de un hospital esperando atención? Y esto que sí es donde falta la ética, ningún partido llama a comité. Pero a nosotros, por decir la verdad y por defender la familia, entonces seremos enviados a este juicio, que estamos con gusto dispuestos a asumirlo, porque sabemos que lo que estamos haciendo trasciende una credencial política, trasciende un partido político, trasciende de colores, de ideologías, porque lo que está de por medio es lo único digno que le queda a este país, que son los niños y las niñas. Diputada, con los buenos días, saludar al periodista Pedro Severiche en la C Radio 6 AM para preguntarle en la ley, qué es lo que usted ha cuestionado, emanada por supuesto con el impulso de la ministra de Educación Gina Parodi, en la ley, ¿dónde, en qué parte establece este comportamiento o esta referencia que se hace en torno al cuestionamiento que usted le hace a la misma? Acabas de colocar sobre la mesa el tema central y el tema más importante. Gracias por hacerlo. Mira, la ley 1620 es una ley maravillosa, creada en el 2013, que llega a los colegios para decirles, señores colegios y planteles educativos de todo el país, vamos a tomar cartas en el asunto sobre temas como el bullying, como el matoneo, y vamos a crear una línea de atención integral para que ya no hayan más casos de intolerancia en los salones. ¿Qué es matoneo? ¿Qué es bullying? La burla de la niña porque es gordita, que tiene las gafitas, del que tiene pecas, del que le falta un diente, del que es discapacitado, del que tiene una creencia religiosa distinta, del que el papá es pobre, del que el papá es rico, del que tiene una orientación sexual distinta. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros celebramos la ley y decimos qué bueno que lleguen leyes como estas a colocar unas normas de convivencia dentro de los colegios. ¿Cuál es nuestra preocupación? Que el Ministerio del Interior está... que el Ministerio de Educación de nuestro país en cabeza de Gina Parodi está mal interpretando esta ley y la está acomodando a su antojo, porque en el artículo 20 la ley habla de la construcción sexual, del derecho a descubrir el placer, del compañerismo, de la tolerancia, de todas estas cosas que hemos hablado. Entonces, de ese artículo, que es un poco amplio, ellos se basan para empezar a introducir la ideología de género, que ahí es donde nosotros encendemos las alarmas. El tema de los baños que ya van a ser usados por niña y niño igual, o sea, el niño que se sienta niña entra al baño de las mujeres y la niña que se sienta niño puede entrar al baño de los hombres, que los uniformes ya no son de un sexo definido, sino como usted se sienta hoy, así vístase, póngase el uniforme. Si se sintió mujer, vístase como mujer, si mañana se sintió hombre, vístase como hombre. Pero estos son solamente los detonantes superfluos del gran problema que es la ideología de género. Muchas personas, yo me incluyo entre esas, no conocíamos ni teníamos la menor idea de qué era ese estilo de pensamiento,
que es importante que los padres de familia tengan claridad. Precisamente ayer el Papa Francisco, que es una figura, un líder mundial, se pronunció para decir: no estamos de acuerdo con las ideologías de género que quieren incluir en algunos países. O sea, este es un tema que está alrededor del mundo y que ahorita le llegó el punto a nuestro continente, y por eso países como Panamá salieron a marchar y no dejaron que se impusieran esto. Países como Puerto Rico salieron a marchar y no dejaron que se impusiera. El presidente Rafael Correa de Ecuador se levanta contra esta ideología y dice: a mis niños y a mis escuelas no los van a tocar con la ideología de género. ¿La ideología de género qué quiere decir? Su merced no es hombre, mi querido periodista, por haber nacido hombre. Usted es hombre porque lo obligaron a ser hombre. Su papá desde pequeñito le compró carros, lo vistieron con pijamas azules, lo trataron como un hombre, lo peluquearon como un hombre. Entonces, de usted toda la sociedad hizo un hombre. Esa es la ideología de género, que nosotros la respetamos a quienes piensen eso, pero entonces, ¿dónde queda el pensamiento de los cientos y miles de colombianos que nos sentimos hombre y mujer desde nuestro nacimiento y que aceptamos nuestra biología física como nuestra sexología y nuestra sexualidad desde el nacer? Entonces, la ideología de género lo que propone es empezarle a enseñar a todas las escuelitas y a todos los niños desde los 5 años de edad. Por eso lo hemos llamado colonización, porque empiezan a tocar estos temas en la edad donde el niño es una esponja de absorbe absolutamente todo, y le van a decir: usted no tiene un sexo definido, usted tiene que explorar, tiene que descubrir. Entonces, ahora los padres de familia van a tener que responder si es niño o niña a la pregunta de sus hijos. Diputadas, previo a venir toda esta situación que se le iba a hallar con este debate allí en la Duma Departamental, con estas posiciones frente a tantas críticas que ha recibido a nivel nacional y caso de más que crítica, todo lo sucedió allí en el partido de la U. Ayer leía un artículo en Las Dos Orillas donde una profesora le escribe una carta allí a la diputada Ángela Hernández, tratando de que no conoce y que le aterra, hablo comillas, dice la profesora, sí, una profesora de Bucaramanga, que le aterra su analfabetismo en temas de educación sexual. La profesora, la maestra, tiene como nombre Zaira Benavides. ¿Sabía de todo lo que se le venía, diputada? Mira, no teníamos ni la menor idea. Yo les voy a abrir un poquito mi corazón y les voy a confesar que yo estoy a unos cuantos días de casarme, que yo creo que esa es una de las cosas más lindas que puede vivir una mujer, y a mí me toca colgar, dar una entrevista y averiguar cómo va el ponqué, las sillas, los vestidos de los pajecitos, y ha sido como alternar esto, pero nosotros nos sentimos agradecidos con Dios, con la vida, de haber permitido que la voz sencilla y simple de una mujer joven, de una diputada, haya servido para que el país entero, a pesar de que los medios han tergiversado, algunos medios, a pesar de que nos han dicho homofóbicos, enfermos, ofílicos, a pesar de todas estas cosas, hoy los padres de familia del país dicen: en los colegios está pasando algo, alerta, algo está pasando en los colegios, y están empezando a ir a averiguar. Hablaba ayer con el rector de la Salle y me decía: doctora, nosotros aquí habíamos hecho reuniones a los padres de familia y venían 10, 15, 20 y ahora llegan acá desde las 6 de la mañana casi que a tumbarme la puerta, a decirme: ¿cómo así que le van a enseñar esto a los niños? Y ahora entonces sí están acompañando a los rectores, ahora sí los papás están entendiendo que hay un problema, y eso nos da alegría porque decimos: al menos esta lucha ha servido hasta ahora para encender las alarmas y decirle al país con claridad que la educación no puede ser entregada y manoseada por parte del ministerio de esta forma. ¿Quiso cazar un pulso allí con la ministra, diputada? Mira, en Bogotá hay una mesa nacional que recogió 90.000 firmas de padres de familia, más de 300 derechos de petición. La Asamblea del Departamento también envió un comunicado a la ministra que al día de hoy no ha contestado. Aquí todas las vías gubernativas se han agotado, tutelas, demandas, y absolutamente todo el ministerio o no lo contesta o las cortes lo niegan. Por eso es que nosotros estamos diciéndole a la gente que el único mecanismo ciudadano que nos queda para detener esta oleada del ministerio es salir a las calles a marchar. La ministra no da la cara, envía una que otra entrevista al viceministro que con atacar y con decir frases como "usted es homofóbica", con eso responde.
pero no le están dando la claridad que el país quiere tener. Yo sí hubiera querido que el viceministro saliera a decir, de ninguna manera nosotros no vamos a aplicar, y es una orden nacional para todos los colegios, tengan la tranquilidad que nosotros no vamos a implementar la ideología de género. Pero ellos no salen a decir eso, ellos salen a defender lo que quieren y desean hacer con la educación de los niños. Diputada, por eso nosotros, señora. Diputada, según... Pues esta, digamos, esta posición que usted ha mantenido pues a lo largo de todo este debate que se ha abierto, ¿cuál sería la forma ideal de tratar entonces a la comunidad LGBTI que hace parte de los colegios? Porque es una realidad latente, eso es algo que no se puede desconocer. Hoy por hoy hay muchos jóvenes, hay muchas jovencitas que están incluidas en esta comunidad y que están en los planteles educativos. Y además que tienen el derecho de tener su preferencia sexual, eso nosotros lo respetamos, y a toda la comunidad LGBTI siempre la hemos respetado, querido, y son parte de nuestra comunidad. Lo que nosotros decimos es, para respetar al otro, entonces tenemos que pensar y actuar igual que él. Ahí es donde ya tenemos que colocar los límites, y tú acabas de utilizar una palabra muy importante, los jóvenes. Ahí yo quiero llegar, las preferencias y las tendencias sexuales y de gusto sexual empiezan en la etapa de la pubertad, 13, 14, 15, 17 años, es donde los jóvenes o los chicos terminan recibiendo sus gustos sexuales. ¿Por qué vamos a tocar a los niños desde los 5 años de edad? Eso es lo que a nosotros no nos cabe en la cabeza, porque las charlas hay que hablarlas. El tema de la sexualidad hace mucho que dejó de ser un tabú, y hoy los padres de familia deben abordarlo con sus hijos y las instituciones educativas también, pero deben abordarlo desde un punto crítico, desde un punto objetivo, y no desde un punto influyente o a favor de solamente un pensamiento, sobrepasando por los pensamientos y lineamientos del resto de la población. ¿Cuándo habría discriminación? Cuando en un colegio le dijeran a un chico, a usted no lo dejamos estudiar en ese plantel educativo por ser homosexual. Eso sería terrible, y nosotros también seríamos los primeros a salir a dar la batalla, porque no es admisible que hoy se le niegue la oportunidad de estudiar a alguien por una preferencia sexual diferente, o que lo llamen a firmar observador por tener un sentido sexual distinto, o que llamen al papá a reunión porque su hijo tiene una tendencia distinta. Ahí son los actos de discriminación. Diputada, ¿hay alguna actividad, perdón, programada en Bucaramanga? ¿Hay alguna marcha? La pregunta viene porque la alcaldía de Bucaramanga hizo la bandera LGTBI en rechazo a su posición, me imagino, ¿no? Y en respaldo a esa comunidad. Mira, aquí hay un colectivo muy importante que se llama Abanderados por la Familia. Ellos han sido los que desde el comienzo nos fueron a buscar a las oficinas, los que nos contaron la problemática y nos dijeron que le ayuden a divulgar esto. Y así fue como nosotros programamos el debate, que ya ustedes saben lo que ocurrió. Entonces, Abanderados por la Familia está organizando una movilización que nosotros salimos a respaldar, por supuesto, y que invitamos a que todos los ciudadanos lo hagan, que va a ser este miércoles 10 de agosto, el miércoles 10 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, en el Parque de los Niños. Nos vamos a dar cita a todos los ciudadanos, católicos, cristianos, mormones, ateos, políticos de todos los colores y vertientes, docentes, empresarios, padres de familia, toda la comunidad en general va a estar ahí, porque esto es una lucha por la niñez y por la familia, y la familia no tiene distingo ni colores políticos, la familia no tiene distingo ni credo religioso, la familia es el único estamento decente que le queda a este país y por el cual hay que luchar. Entonces es importante que los ciudadanos nos acompañen, que salgan, que se animen, que no les dé miedo salir a luchar por sus hijos. Diputada, para terminar esta entrevista, porque sabemos que usted tiene otros compromisos de su trabajo y personales también por lo que nos contó, ¿qué le dice usted a esta hora a la comunidad LGTBI que la está escuchando, a quienes la atacan y a quienes la apoyan? Porque hay quienes también piensan que lo que usted dice es cierto. A la comunidad LGBTI le decimos que tienen todo nuestro respeto, nuestro cariño, que son personas fabulosas, que hacen parte de nuestra comunidad, y que algunos medios han querido tergiversar esta lucha como en contra de ellos, se han querido ponernos en contra de ellos, pero para todos nosotros tenemos respeto. Aquí lo único que estamos luchando y defendiendo es la educación sexual y moral de nuestros niños. Así que esta no es una batalla contra ellos, al contrario, los invitamos para que ellos también salgan a luchar por los niños, para que también salgan a defender este principio básico de la sociedad. Diputada, un segundito, hay una ñapita. Diputada, un poco de su hoja de vida, porque usted es muy joven y tiene una proyección política importante, más ahora cuando ha hecho este pronunciamiento que le da a conocer a nivel nacional.
Bueno, ¿qué les puedo contar de mí? Soy una joven de 25 años de edad, abogada, estudié también comunicación social. Esa carrera, por una crisis económica que hubo en mi familia, no la pude terminar, solamente hice 4 semestres. Siempre he estado vinculada al tema de liderazgo. En el colegio era candidata perfumera, presidenta del salón. Tuve la oportunidad de ser niña concejal, niña diputada, niña senadora en el Congreso de la República. Así que desde muy niña sentí ese llamado al liderazgo, a la participación, a trabajar por los demás. Y bueno, amamos la política desde el punto de vista de ejercicio, amamos ayudar a los demás porque pensamos que es la única forma en la que el mundo puede ser diferente. Y somos una persona más del común y corriente, como todos los ciudadanos, con problemas, con alegrías. Pertenezco a la iglesia cristiana, disfruto amar al Señor, disfruto compartir mi tiempo creciendo espiritualmente, porque pienso que es una necesidad importante de todos los seres humanos tener esa conexión con el Ser Supremo, que tanto nos ayuda a ver la vida de una mejor forma. Muy bien, la única conexión que no ha tenido, diputada, es la de Benedetti, ¿no? Que no lo conoce. Es así, ¿no? No lo conozco. Pero sí la vamos a conocer, sí, porque la llamaron a los descargos. Sí, señora. Mucha suerte, diputada, muchos éxitos en toda esta polémica discusión que se ha generado en el país, en donde usted tiene una radical posición y por supuesto tiene un gran respaldo de familias en Santander y en el país que apoyan su ideología y que apoyan por supuesto todo lo que se ha generado en torno a este tema de la ley 1620 en las instituciones educativas del país. Bienvenida a Barranca Bermeja, esperamos verla pronto por acá y por supuesto tenerla en esta mesa de trabajo. Un abrazo para todo el puerto petrolero, los queremos muchísimo y a ustedes, Enlace, por darnos esta oportunidad.